Humano Derecho, Radio Estación, presenta Al Derecho y Al Revés. Transitemos en el camino del derecho, donde muchas cosas están al revés. Te presentaremos dos puntos de vista que buscan coincidir en algo: la verdad, la justicia y el derecho. Elige lo que sentirás, ¿simpatía o empatía? Interactúa con nosotros, pregunta, opina y saca tus propias conclusiones. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta nueva emisión de Al Derecho y Al Revés, nuestro programa número 12. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo es demoledor, así como lo fueron las conclusiones del informe de Bachelet sobre la situación en Venezuela, que es la noticia con la que empezaremos nuestra sección ¿Qué pasó en la semana? Un breve recorrido sobre las noticias más importantes de la semana pasada, en el que estaremos pues informando a los que nos escuchan esas puntos álgidos, esos puntos altos del acontecer nacional. Como ya les decía, empezaremos por la noticia sobre la conclusión del informe de Bachelet de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela. Ya la semana pasada, justo cuando grabábamos nuestro programa número 11, que ya comentábamos el impacto de este informe, lo comentábamos porque justo grabando había salido, ¿no? Pero hoy, ya sí queremos adentrarnos un poco más en el contenido del informe de la Alta Comisionada, en donde, bueno, catalogó al Estado venezolano como un violador de derechos humanos. El gobierno de Venezuela ha cometido numerosas violaciones de derechos humanos, y ahí estamos citando específicamente el informe. Y el gobierno de Nicolás Maduro, o el régimen de Nicolás Maduro, respondió rápidamente a ese informe rechazando las conclusiones de Bachelet por considerar que no es objetivo ni imparcial y presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en el país. El contenido del reporte de la expresidenta de Chile es similar al de las investigaciones anteriores del Alto Comisionado, así como de otras organizaciones internacionales que también fueron rechazadas por el gobierno en su momento. El contenido del reporte de Michelle Bachelet fue publicado y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, y en ese informe, que reunía pues un poco las conclusiones de su visita al país entre el 19 y el 21 de junio, en donde se entrevistaron a más de 558 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos, bueno, básicamente destapa o le quita la máscara al régimen de Nicolás Maduro frente a la comunidad internacional y frente a los venezolanos, ¿no? Que no es que nosotros lo necesitemos, pero había un sector de la población escéptica referente a la visita de Michelle Bachelet. Y yo creo que el informe no solo demuestra, y ya lo decíamos la semana pasada, demuestra que en las Naciones Unidas son capaces de separar a la persona y su ideología al cargo que ocupan. En este caso, Michelle Bachelet, abiertamente de izquierda, en su momento militante de la izquierda chilena, bueno, se separó de su ideología y su oficina pudo hacer un informe objetivo que revelara la realidad de los venezolanos. Otra de las consecuencias de la visita de Bachelet, y aquí pasamos a otra noticia, es que, bueno, fueron liberados 59 colombianos que estaban detenidos en Venezuela. El abogado Mario de Andrea, representante de la organización no gubernamental Defiende Venezuela, intuye que fue la propia Michelle Bachelet la que intercedió para la liberación de los 59 colombianos acusados de terrorismo, y explica que la administración de Nicolás Maduro debe indemnizar a estas familias. Mario de Andrea explicaba que los vicios abundan dentro del Poder Judicial en Venezuela, y en los casos que involucran a presos políticos aparece por doquier. Esta ONG Defiende Venezuela actuó en el caso de los 59 colombianos acusados de terrorismo, y aunque luzca temerario, de Andrea asegura que fue la propia Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas, la que hizo la llamada luego de analizar el expediente que dejó en evidencia las violaciones de los derechos humanos de estos 59 colombianos. Recordemos que a finales de junio, unos ciudadanos colombianos fueron deportados a su país luego de permanecer 3 años privados de libertad en Venezuela.
los acusaron en el 2016 de paramilitares. Entonces, en ese sentido, el contexto que involucra el caso de los colombianos detenidos en Venezuela, obviamente es un contexto turbio que mereció la intersección de Bachelet para la liberación de ellos, ¿no? Para finalizar esta sección, que me tocó, bueno, hacerla solo en este caso, no está el locutor favorito de nuestra productora, Oscar Patiño, no se encuentra hoy, debe estar por llegar. Y bueno, ya haciéndole frente a nuestras responsabilidades, queremos terminar con la información de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó visitar a Venezuela, y esa aceptación se vio dada por el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, que en este caso fue enterrado el día miércoles 10 de julio en circunstancias no normales. Recordemos que hubo mucho ocultación con respecto a las causas de muerte. Estuvo en la morgue de Bellomonte mucho tiempo. Y bueno, finalmente le dieron el cuerpo a los familiares para darle cristiana sepultura. Pero el contexto en el que todo esto ocurrió, bueno, fue bastante sospechoso. Presuntamente varios agentes de la inteligencia del régimen de Nicolás Maduro estuvieron alrededor del cementerio del Este, pues controlando un poco quién asistía en la despedida final del capitán. Pasa sus restos, nuestra solidaridad nuevamente con la familia, y seguimos con música y volvemos en el siguiente bloque. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. We'll be right back.
desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. ¿Sabías que entre 2015 y 2017 la migración de venezolanos a todas partes del mundo se incrementó un 132%? Más de 3 millones de venezolanos se han ido en años recientes. Creamos un espacio para ti, venezolano que anhelas volver a la reconstrucción de nuestro país. Interactúa con nosotros y cuéntanos tu historia. Te queremos escuchar. Al derecho y al revés. Bienvenidos todos a nuestro segundo bloque de Migrantes Anónimos, la sección favorita de nuestra audiencia, en donde nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar con un venezolano que se encuentra ahora fuera del país para conocer un poco más de su historia, las razones que lo impulsaron a salir de Venezuela, de nuestro país, y que nos cuente qué está haciendo ahora y cómo está dejando en alto nuestro nombre, el nombre de Venezuela. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con J. Ruffini, de 26 años, directamente desde Medellín, Colombia. ¿Cómo estás, Jota? Claro, me imagino. Cuéntame, ¿en dónde estás trabajando? Ahorita estoy trabajando para varias organizaciones, entre ellas me destaco en la área de Experience, de ISEC, acá en la Universidad de Antioquia, en Medellín, al igual que sirvo de voluntariado para otras organizaciones a la cual trabajamos y me encargo de tratar de que las personas, los jóvenes extranjeros que vienen a vivir una experiencia, tengan una experiencia de calidad de la mano de organizaciones. Que por cierto, me encanta una en especial que se llama Famicove, que es de asistencia a venezolanos. También soy el director ejecutivo del Museo de los Derechos Humanos de Venezuela. Es uno de los primeros museos itinerantes. Ya íbamos a hablar de eso. Quería empezar un poco por tu profesión. Eres profesional del diseño gráfico, egresado además también de la séptima cohorte de Lidera, y quería un poco saber cuál fue la transición de ser diseñador gráfico a ser activista. Mira, el cuento de activista en derechos humanos y también ejercer un liderazgo social en el país, tanto dentro como fuera de las fronteras, es algo que siempre mis padres me lo inculcaron desde chamo. Okay. Mis padres siempre han tenido ese corazón y han tenido esa labor y ese compromiso social por ayudar al prójimo, y creo que es algo que han fomentado durante los años de mi vida. Y el tema es que mi papá, cuando era más joven y hasta adulto, siempre ejerció un rol de líder social y político.
Entonces, por ahí van los tiros. Básicamente, el activismo lo llevas en la sangre. Total, total. Y surgió cuando el tema del 2012. Okay. Creo que es el 2012, cuando Sibonovis y ese revuelo de Puente de Aguno, 2002. Ajá, 2002. Entonces, ese cuento de que mi papá quería salir a la calle, pero no podía porque, primero, trabajaba para una empresa pública. Okay. Segundo, vivíamos en un pueblo muy lejano llamado Sarasa, y es un pueblo que es muy pacífico. Entonces, por ahí comenzó el cuento de la política y eso. Luego, cuando cierran MSTV, también ya ahí sí tenía como conciencia de todo lo que estaba sucediendo, y yo mismo en la casa preparaba cosas por defender la libertad de expresión. Sí, yo creo que ese cierre de RCTV marcó la vida de muchos de nosotros, de nuestra generación. Y me identifico mucho contigo cuando cuentas esa historia. Pues en ese momento habían primos míos que viven en el extranjero, que tenían muchos años sin venir a Venezuela, venezolanos, y también sintieron lo mismo que sentimos nosotros con respecto a RCTV. Pero pasando a otro tema, Jota, ¿cuándo decides irte de Venezuela y por qué? Del país por completo, porque amo enormemente Venezuela. Mis amigos hoy en día, muchos me odian, muchos no, porque soy muy nacionalista y lo llevo, es algo que está arraigado a mí, por el cuento también del activismo político, del social y todo este cuento. Pero hubo un tema coyuntural hace 2 años. Yo estaba trabajando para diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos. ¿Puedes nombrar alguna? Futuro Presente, Sin Mordaza, y otras organizaciones y otras personalidades reconocidas en el ámbito político, concejales, activistas en derechos humanos. Y hubo un momento donde la presión política era grande. Llegó algún momento algunas amedrentaciones, no solo eso, sino también el tema seguridad. Mi familia, en algún momento hubo intentos de extorsión. Wow. Mi papá sufrió un tema de secuestro dentro de la misma finca que durante años él ha trabajado con el sudor de su frente y el de la familia. Y todo ese tema, seguridad, llevó a tomar una decisión, y una decisión drástica y repentina, porque mi viaje, el salir de Venezuela, fue programado en 2 semanas. Imagínate. Y las cosas surgieron muy fáciles. El dinero salió de donde menos pensé que iba a salir. Yo en principio dije, no, me voy por 6 meses, que las cosas se calmen, voy a comprar un voluntariado social en otro país, quiero vivir la experiencia de hacer algún voluntariado, y tomo la decisión. Y decisión que ya han pasado 2 años, que he estado viviendo en Colombia, en diferentes ciudades, porque son ciclos. ¿Por cuántas ciudades has pasado, Jota? Empieza y cierra después. ¿Por cuántas ciudades has pasado? Pereira, estuve en un pueblo hace poco, hasta enero, que se llamaba Caucasia, que es un pueblo donde está tomado por grupos al margen de la ley. Es un,
es un tema muy complicado y hoy en día tengo 3 meses viviendo en Medellín. Wow. Nos comentabas que eres director ejecutivo del Museo Itinerante de los Derechos Humanos de Venezuela. Cuéntanos un poco qué hace el museo, de qué vas, tus funciones. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto. El Museo de los Derechos Humanos de Venezuela es un proyecto que salió del programa de formación Lidera, con la plataforma Los Jóvenes Proponemos. Era una historia, es un cuento que era el sueño de un gran amigo que tristemente no está con nosotros, y muchos lo deben conocer, es Osvaldo. Trabajamos en un momento en Venezuela, hoy en día está tomando un rumbo más internacional. Yo digo que es muy bueno formar y dar a conocer la situación actual y lo que ha pasado en Venezuela y recordar esa memoria histórica que para muchos puede ser corta como para otros siempre está latente. Entonces, nuevamente el museo está tomando forma de manera internacional. Estamos por comenzar la primera exposición acá en la ciudad de Medellín, en Colombia, y quizás por no comenzar a viajar por todo el país de Colombia y visitar Latinoamérica. Y próximamente quisiéramos y soñamos con inaugurarlo en Venezuela. Está brutal la iniciativa, Jota. Yo creo que exponer la realidad de los derechos humanos en Venezuela es una labor pues ardua, que no debe descansar, porque además la gente piensa que el defender los derechos humanos termina cuando el régimen de Maduro se vaya, y resulta que no, el Estado venezolano va a heredar pues una responsabilidad de resarcir los daños que a tantas personas se le ha hecho, ¿no? Y eso es algo que la gente no tiene consciente y que creen que más allá de la responsabilidad personal de cada violador de derechos humanos, el Estado no va a tener la responsabilidad de resarcir esos daños, y resulta que sí la tiene. Me gustó mucho un poco algo que tú nos cuentes, y es que tú comentas que tienes una vena periodística y que cumpliste un sueño hace poco al asistir a la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea General. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, brevemente, antes de terminar un poco esta sección. Así es, mira, muchos de mis amigos piensan que soy periodista, la verdad no lo soy. Soy diseñador gráfico, con estudios en emprendimiento social y marketing digital. Pero esa vena cultural y artística ha estado en la familia por mucho tiempo. Entonces, mi mamá en algún momento, accionista de emisora de la ciudad, mi hermana siempre desde los 15 años estuvo en la locución, hoy en día tiene 15 años de experiencia, y viendo todo eso, siempre me apasionó. Estuve trabajando como productor, como corresponsal en varias emisoras del estado de Anzoátegui, escribí algunas veces artículos o notas de prensa para el periódico donde trabajé en algún momento. Sí. También lo llevas en la sangre, el periodismo. Sí, entonces el periodismo siempre ha sido algo que está dentro de mí. Y como yo soy muy extrovertido, entonces... No se nota casi, Jota. Es lo que he sido. Y bueno, hace poco cumplí un sueño enorme que para muchos jóvenes también lo puede ser. Y es que estuve en la Asamblea General de la OEA, donde pude entrevistar a Almagro, donde pude conocer o entrevistar a personalidades reconocidas del mundo político y diplomático, que si entrevistan al embajador de Estados Unidos, o sea, wow. Algo que fue una experiencia gratificante y que mis expectativas fueron 3 veces 1,000. Cumplidas, la verdad. Sí, la superaste completamente. No, nos encanta lo que estás haciendo, Jota. Nos parece brutal el trabajo que estás realizando, sobre todo en el Museo Itinerante. Te invitamos a que sigas así. Y queremos, para finalizar la entrevista, Jota, que nos deje un mensaje a todos los venezolanos que todavía nos encontramos en Venezuela. Un mensaje final para todos aquellos que están todavía en el país.
bien del país, yo digo algo. Para el que cree, todo se le es posible. Si uno tiene la esperanza y la convicción de que todo va a cambiar, de que todo va a pasar, así va a ser. Y ya, es eso, o sea, y todo esto es un trabajo de hormiguitas. Entonces, todos tenemos que ser parte del cambio y todos tenemos que actuar en pro de lo que queremos. Nos encanta. Nunca se equivocan y no fallan. Y dice uno, como dije el sabio, informará. Nos encanta la gente positiva como tú, nos encanta la gente que nos da buenas vibras y que por supuesto siguen confiando en el resplandor de Venezuela. Gracias Jota por habernos acompañado, para nosotros fue un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad. Yo digo que todas las personas que nos encontramos fuera, a pesar de que estamos fuera, siempre estamos el corazón y la mente en Venezuela, y aportando un granito de arena, así sea desde la distancia, por el cambio. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por esta entrevista. De verdad que encantado por la oportunidad. Claro que sí, Jota. Un abrazo y volvemos pronto en la próxima sección. Muchas gracias a ustedes. Persona
que no me quiera juzgar. Pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte, y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro. Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo, donde no existe ni Dios, donde no existen verdades. Es todo tan relativo como que estamos aquí. Lo sabemos, pero amor, dame sangre para vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Y es que pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Y ya tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Bienvenidos todos de nuevo a nuestro programa número 12 de Al Derecho y Al Revés. Empezaremos con nuestro bloque Con Tus Propias Palabras. En esta ocasión hemos decidido hablar sobre violencia a la mujer, pues hemos tenido varias solicitudes de que abordemos este tema y, bueno, respondiendo a las necesidades de nuestra audiencia, lo hemos querido hacer, ¿no? Explicar un poco más o menos quién puede denunciar, dónde puedes denunciar. Hechos que contribuyen también a que podemos que podamos erradicar el maltrato a la mujer y la violencia de género. Empecemos primero por el marco jurídico. En Venezuela, según el artículo 70 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece que casi todas las personas cercanas a una víctima pueden proceder a generar una denuncia formal. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, obviamente la mujer agredida, los parientes consanguíneos de la víctima, el personal de salud que considere la presencia de violencia, defensorías de los derechos de la mujer, organizaciones sociales o cualquier persona o institución cercana a la víctima, ¿no? La pregunta lógica que sigue es ¿dónde puedes denunciar? Ya hemos hablado varias veces de la importancia que tiene el Ministerio Público y precisamente esa es la primera puerta que se puede tocar para establecer una denuncia formal. También existe esto que llamamos los jueces de paz, los juzgados de paz. Ahí podemos encontrar soluciones a los problemas sin que esto signifique precisamente la actuación del Ministerio Público. Prefecturas y jefaturas civiles, División de Protección en Materia del Niño, Niña, Adolescente, Mujer y Familia del Cuerpo de Investigaciones con competencia en la materia y los tribunales de municipio. Son todos estos lugares a donde las víctimas de violencia de género, en este caso obviamente la mujer es el género que más recibe agresiones por parte del género opuesto, estas son los lugares en donde puedes acudir a formalizar una denuncia. Importante es también hacer una labor de conciencia ciudadana y de enseñarle a los ciudadanos qué podemos hacer para contribuir a erradicar el maltrato a la mujer. Y esto empieza desde muy pequeños en casa. Recuerdo cuando era niño, era muy normal pelear con tu hermana, con tu hermano, y cuando a alguien se le pasaba un poco la mano, salía rápidamente mi madre y me decía: recuerda que a las mujeres ni con el pétalo ni una rosa. Y yo creo que eso es básicamente
una labor que debemos hacer desde nuestros hogares y desde todos los espacios que nosotros ocupemos como ejemplo a los más pequeños. Y eso pasa también por el colegio. Pero más entrando a un tema más específico o a hechos específicos que puedan erradicar de forma más directa el maltrato a la mujer, bueno, obviamente informarse sobre los derechos de la mujer, que no son solo derechos inherentes a su condición de mujer, sino que son derechos humanos. Por otro lado, también todos los cambios legislativos que puedan haber en relación a la mujer y a la violencia y a las conductas que la ley puede penar en el caso de nosotros recaer en ellas. Pero además de eso hay otras cosas. Por ejemplo, la igualdad de salario o la incorporación laboral de la mujer a lugares de trabajo donde normalmente ellas no hacían parte. Todo eso va haciendo clic y va haciendo mella en esta cultura machista que las sociedades latinoamericanas tienen. Y que todos esos pequeños cambios van sumando al fin último, que es el de, bueno, obviamente erradicar el maltrato a la mujer. Pero más importante que todo eso es dar el paso y atreverse a denunciar cuando las cosas que pasan en casa o que pasan en casa del vecino o que pasan o cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo y llega esta amiga de nosotros, esta compañera de trabajo quizás un poco con extra de maquillaje, que parece un pelo sospechoso, todas esas cosas, incentivar la denuncia son las cosas que generan los pequeños cambios en nuestras sociedades. Esta fue la sección Con tus propias palabras, donde explicamos un poco de qué va y cómo erradicar la violencia a la mujer. Y espero que les haya gustado, espero recibir de ustedes el feedback por nuestras redes sociales y seguir acompañándolos en sus necesidades, ¿no? Escríbanos los temas que ustedes quieren que nosotros hablemos y estaremos ahí para ustedes. Muchas gracias, lo dejamos con música y para finalizar el programa volvemos con la despedida. No te prometo una estrella fugaz, porque es aquello que no puedo darte. Lo único que yo puedo regalarte es una vida para recordar. Tengo una dosis de amor para conquistarte, mil besos en mi cama para darte. Sé que detrás de ti tienes bastante, pero ninguno como yo de interesante. Y aunque no tengo nada, tengo mucho para darte más. Puede que no sea algo material, tengo versos que te hacen volar. Más allá de la atmósfera, las estrellas te conocerán. Tú ve volando tranquila, que a ti te gusta la libertad. Cuando te beso te llevo a otro universo, y yo me elevo si contigo converso. Para enamorarte sigo escribiendo versos, si te convenzo pongo el mundo al inverso. Sé que tienes pretendiente, imposible que no estés pendiente. Una mujer independiente que cambió mi vida de repente. Lo material se queda si nos vamos, eso es literal, todo habrá sido en vano. Y sin operar se ve de cirujano, nos transportamos a un lugar lejano. Yo le doy amor, comprensión y ternura, dicen que si es real por siempre perdura. Me saca de concentración verte desnuda, vino de otro planeta, no cabe duda. Y aunque no tengo nada, tengo mucho para darte más. Puede que no sea lo material, tengo versos que te hacen volar. Más allá de la atmósfera, las estrellas te conocerán. Tú ve volando tranquila, que a ti te gusta la libertad. Yeah. De enamorarte tengo la capacidad, si te vas conmigo nunca estarás vacía. Poco a poquito llenamos la alcancía, pa' irnos a viajar por la galaxia. Quizás no te llene de luz, pero princesa, solo al verte deduzco que me regresa. Te juro que me muero si me besas, tu ausencia para mí es una sorpresa. Y yo quisiera tenerte cerca, ser el hombre que te abre la puerta.
un caballero de la vida real que te sepa tratar. Volaremos más allá de donde nadie te ha llevado. Cruzaré las montañas de tu cuerpo al natural. Volaremos más allá de donde nadie te ha llevado. Cruzaré las montañas de tu cuerpo al natural. Y aunque no, no tengo nada, mucho para darte más. Puede que no sea algo material, tengo versos que te hacen volar. Más allá de la atmósfera, las estrellas te conocerán. Tú ve volando tranquila, que a ti te gusta la libertad. No te prometo una estrella fugaz, porque es aquello que no puedo darte. Ya tenemos que despedir el programa, nuestro 12º programa. El tiempo pasa rápido, como lo decíamos al principio. Y antes de despedirnos, queremos recordarles nuestras coordenadas para que puedan, pues, escucharnos jueves a jueves. Y recordar también que los sábados sale la retransmisión de nuestro programa en prime time los jueves. Estamos a través de www.humanoderecho.com y pueden seguir a Humano Derecho Radio Estación a través de @humanoderecho. En Twitter e Instagram, nosotros somos @deRevésRadio y pueden seguirme personalmente a través de Alejandro Guzmán W y a mi compañero Oscar Patiño a través de @OscarPatiñoH. Eso fue todo, los esperamos la semana que viene con mucho más de Al Derecho y Al Revés. Nos vemos. Hablamos de lo que es, lo que debería ser. Te contaremos cada una de ellas. Mantente informado junto a nosotros, porque somos Al Derecho y Al Revés. Quiero perderla entre la gente.